aquí estás. ¿Esta es la manta del bebé? Sí. ¿Es una cigüeña? Es un pelícano. Todo el mundo usa cigüeñas para los bebés. Mi mamá usa un pelícano. ¿Qué crees que será? Será feliz. Por tenerte de hermana mayor. Mamá. Chicas, ¿listas para salir? ¿Ya les dije lo buenos que son por dejarme faltar al colegio? Solo unas 30 veces. Siempre puedo oírlo una vez más, pero no hay tiempo. Ve a vestirte ahora. Bien. Podemos ver la aorta. Y ahí está el cráneo. Se chupó una falange. Eso no suena bien. ¿Y es niño o niña? ¿Jessica? Intentémoslo. Vamos a mover un poco a la izquierda. Un momento. ¿Todo está bien? Espera, Mary. ¿No vas al coro? No, voy a mi casa. Hoy están los resultados de mamá. Adiós. Adiós. ¿Por qué no te sientas? ¿Pasa algo con el bebé? No, el bebé está bien. Amor, estoy enferma. ¿Enferma? Tu madre tiene un tumor en el ovario. Es cancerígeno. ¿Qué? ¿Y qué piensan hacer? Bueno, quieren extraerlo. La doctora Avelo cree que si lo hacen enseguida pueden sacarlo todo. Pero si lo hacen, perderemos al bebé. Y entonces no podré tener hijos nunca más. No me someteré a la operación. ¿Qué? Conservaré al bebé. Jessica, espera un momento. Oye, decían que no podría tener otro hijo y luego quedé embarazada. Es casi un milagro. Sí, pero casi no es bueno. La doctora Avelo dijo que cuanto antes lo hagamos, mejor. La doctora Avelo es una obstetra. Quiero ver a un oncólogo. Bueno, espera un momento. Habla claro, por favor. Tu madre quiere ver a un especialista en cáncer. Quiero una segunda opinión para tomar una decisión que es para siempre. Saben mi opinión sobre el aborto. Y siento que si no intento salvar su vida, le estoy dando la espalda a nuestro bebé. Y también a Dios. No, mamá. Bien. ¡Papá! Tranquila. Pero si la segunda opinión lo aprueba, realizaremos la cirugía. Si este cáncer es agresivo, podría extenderse al bebé. Y yo no voy a perderlos a ambos. Pues dile a mamá que debe operarse. Dije que es suficiente. Creí que estabas entusiasmada con este bebé. Lo estoy, pero... Dale una oportunidad. Como quieran. Está asustada. Sí, bueno, no es la única. Espera un momento, ¿qué está pasando? Yo no dije nada. Exacto. Conocí a mimos más conversadores. ¿Qué ocurre? No puedo creer que sigas adelante con esto. Con mamá. Vamos, Mary. ¿Estás disgustada por lo del bebé? Piensa cómo se siente tu mamá y por lo que está pasando ahora. Tú no la oyes llorar por las noches. Si una segunda opinión le ayuda a pasar esto, dejemos que lo haga, ¿sí? Bien. Además, no sabemos el plan de Dios. ¿Sabes? Tú y mamá son casi unos fanáticos de Jesús. Hey, si creer en milagros me convierte en fanático, soy culpable. ¿Sí? ¿Cuál fue el último milagro que viste? Está frente a mis ojos. Bien. Adiós. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estuvo la escuela? Genial. Mira lo que encontré. La hermana Catherine me lo dio.
No vas a darle la espalda a Dios. ¿Lo dice aquí? La operación estaría bien. ¿Lo hiciste por mí? Eres un encanto. Estoy orgullosa de ti. Pero tengo noticias aún mejores. ¿Y esto qué es lo que hace? El doctor Peters dijo que esta clase de quimioterapia puede evitar que el cáncer crezca sin hacerle daño al bebé. ¿Sin dañar al bebé? ¿Y qué hay de ti? ¿Hará que desaparezca el cáncer? Tal vez no, pero tu madre podría conservar al bebé. Quizá hasta pueda llegar a término. Espera, ¿apoyas esto? Dijo que funcionó antes. ¿Sí? ¿Cómo cuántas veces? Como en el 50% de los casos. ¿Qué? ¿La mitad de los casos? Eso es como arrojar una moneda. Cara vives, cruz mueres. ¿Apuestas con la vida de mamá? ¡Mary! Dijiste que iba a superarlo. Espera, ¿que iba a superar qué cosa? Bien, bien. En primer lugar, yo nunca dije superar. Yo dije pasar. Es decir, la doctora Velo parecía muy segura. Solo creí que te estabas negando a ver la realidad. Sin embargo, con el doctor Peters, creo que hay una oportunidad. ¿Y si la opción es ocuparse del cáncer antes de que sea demasiado tarde? Digo, ¿qué pasa si el tumor se extiende y es grande para sacarlo? El doctor parecía muy seguro de combatirlo si comenzaba a crecer. ¿Y si eso pasa, qué? Entonces, voy a tener que operarme. Pero, ¿y si entonces ya no se puede hacer nada? Elizabeth, nosotros somos los padres. Queremos ver a nuestros dos hijos vivos. ¿Qué podía hacer? Me excluyeron del todo. Ella me ignoró, ni siquiera oyó lo que le quería decir. Si no me escucha a mí o a papá, ¿a quién va a escuchar? Bueno, yo siempre te escucho. Sus amigas. Hará la fiesta del bebé el sábado. Todas sus amigas estarán allí. Puedo tenerlas a todas juntas. ¡Al, eres! ¿Una genia? Lo sé. Gracias. El próximo. Es mi regalo. Mary, no tenías por qué. Mi orgullo y mi alegría. Es maravillosa. Pero tú sabes, pronto habrá que sumar a alguien en esta foto. Sí. Solo quería poder dártela antes. Antes de que fuera tarde. Oh, cariño, no hables así. Jessie, creí que te estabas tratando. Sí, pero con el 50% de probabilidad de funcionar. ¿Eso es todo? ¿Ves? Espera. No soy la única asustada por esto. Ustedes son todas madres. ¿Correrían el riesgo de dejar a sus hijos por salvar a un bebé que ni siquiera ha nacido? Mary, no es momento de discutir esto. ¿Qué? Solo quería la opinión de tus amigas. Leí sobre una mujer que fue canonizada porque se negó a una operación que podía matar a su bebé. Y el bebé salió con vida. ¿Qué pasó con ella? Yo no quiero una santa. ¡Quiero a mi madre! Ah, con permiso. Mírame, jovencita. Agradece que no soy gritona. ¿Por qué ibas a gritarme? ¿Por no alentarte a morir como una mártir? Oh. ¿Mamá? Yo no puedo pelear más contigo, Mary. Es difícil. Sé que tienes miedo. Y yo también lo tengo. Pero prométeme que no harás más esto. ¿De acuerdo? Bien. Estamos juntas en esto. Solo
Debemos tener un poco de fe. Mamá, lo siento. Cuatro meses más tarde. Arriba, arriba, arriba. Hora de levantarse, mi bebé. Mamá. ¿De dónde sacas esas cosas? Vamos, Mary, estoy cantándote algo lindo. Eres una tonta. Creí que dirías dulce. Eres ambas cosas. ¿Pero me cantas tan temprano un sábado? Tengo una cita en la iglesia hoy y... No, ¿quieres que vaya contigo? Mi cita es con el padre Ante. El padre, qué desperdicio. ¿Intentas sobornarme con un tipo guapo que usa collarín? Hasta puedes conducir mi auto y usar ese permiso nuevo de principiantes. Juega sucio. Lo sé. Gracias. El padre Ante dijo que vendría enseguida. Siempre me encantó esa pintura. Bien, no está entre mis preferidas. Oh, Mary, solías decir que era tu favorita de toda la iglesia. Tenemos que discutir sobre eso también. No. Comencé a pensar en lo que significa. Bueno, es la asunción de María al cielo por los ángeles. Pero ¿y si ella no quería ser asumida? Es decir, ¿y si los apóstoles la necesitaban? ¿Qué hay de la gente que dejó atrás? ¿Sabes? Apuesto a que la vida de María no resultó como había planeado. De hecho, estoy segura que fue muy dura. José casi se divorció de ella, debieron huir a Egipto, y su único hijo murió en la cruz. Pero ella tuvo fe y se convirtió en la madre del Salvador del mundo. Y cuando se enfrentó a su propia muerte, Dios y los ángeles estaban allí para llevarla a casa. Así que... tengo que pensar que eso le brindó tranquilidad. Que si Dios se había ocupado personalmente de ella, se ocuparía también de todo lo que dejó inconcluso. Y de todos a quienes dejó atrás. Wow, eso fue hermoso. Quizá pueda escribir mi próximo sermón. Oh, hola, padre. Lamento haberla hecho esperar. Oh, no, está bien. Bien, ¿está preparada? En realidad, tal vez mi hija quisiera ir primero. Mamá, no. No te has confesado en mucho tiempo, ¿no? Bien, de acuerdo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Y con tu espíritu. ¿Puedo ser honesta? Esperaría que sí, es una confesión. No quiero hacer esto. Por ahora Dios y yo no nos hablamos. ¿Qué pasó? Nada. Ese es el problema. He rezado y Él no me escucha. ¿Dios no te escucha o tú no obtienes la respuesta que buscas? No sé cómo funciona. Quisiera decirle, hola, ¿hay alguien allí? Te comprendo. Pero Dios está allí. Solo debemos tener un poco de fe. Padre, estoy desanimada. Todos me dicen que tenga fe. Y nadie puede agitar una varita mágica y ¡boom! La fe. Bien, sin varitas.
Puede que ya tengas la respuesta que estás buscando. ¿Alguna vez pediste tener fe? No. ¿Tengo que pedir eso? Claro que sí. Mira a tu madre. ¿Crees que para ella es fácil tener fe? Bien, sí. Apostaría a que ella tiene que trabajar en eso todos los días. Es lo que yo hago. ¿En serio? ¿Por qué Dios no le da fe a todos? A veces solo quiere que se lo pidamos. ¿Dice pedir? Como Dios no me está escuchando a mí, tal vez lo escuche a usted. ¿Podría rezarle? ¿Que le diga a mi madre que se opere? O mejor aún, usted podría decírselo. ¿Sí? ¿Por qué no? Mary, a ti no te gusta cuando tus padres te dicen qué hacer, ¿verdad? No. Bien, este padre no le dirá a tu madre lo que debe hacer. Mira, si esto fuera algo correcto o incorrecto, bien. Pero es una cuestión de un bien o un bien mayor, es su decisión. Tener mucha fe es una decisión. Sí, oraré por ella y tú también. Pero solo Dios puede responder a sus plegarias. La próxima vez que reces, hazme un favor. Escucha. Escucha con atención. Porque si solo tienes una respuesta específica en mente, tal vez podrías no oír lo que tiene para decirte. ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Ayúdenme! ¡Que alguien me ayude! ¿Creció? ¿Cómo pudo crecer el tumor? Creció por detrás del útero. Provocó sangrado interno. Por eso tu mamá se desmayó. ¿Y ellos no lo sabían? ¿Acaso son idiotas? Te dije que no debimos esperar. Sabía que iba a pasar. ¿Aún puedes operarte? Sí. Pero voy a esperar tanto como pueda. ¿Qué? ¿Por qué? Porque cada día en el útero hace la diferencia para el bebé. ¿Estás loca? No le hables así a tu madre. ¿Por qué no? Alguien debe hacerlo. Tú permitiste que esto le pasara. Compórtate, jovencita. Oh, Phil, por favor. Mamá, ¿no lo ves? Si no haces algo ahora, te vas a morir. Oh, Mary. Puede que no sea capaz de detenerlo ahora. Pero puedo resistir y darle al bebé la oportunidad de vivir. Mamá, no lo entiendo. Acabo de decir... No. Es que no entiendo por qué la amas a ella más que a mí. Señora Seraph, el doctor la verá ahora mismo. Debo irme. Hola, ¿ha visto a Mary, padre? Sí, acabo de verla. Phil, debería estar con su esposa. Yo la buscaré. Gracias. Gracias, padre. ¿Puedo sentarme? Si le pregunto, ¿será sincero conmigo? Con todo mi corazón. ¿Por qué Dios hace esto? Mi familia es la más religiosa que conozco. Mi mamá es muy piadosa. Ella hace que la Madre Teresa parezca una rebelde. ¿Y por qué no la salva? ¿Te soy sincero? No lo sé. ¿Es todo? ¿Es todo lo que puede decir? Al menos fue honesto. Creo que sé cómo te sientes. ¿Qué quiere decir? Estuve casado una vez. ¿Qué? Digo, creí que... No fui siempre sacerdote. Me crié en Croacia y me casé muy joven. Tenía una hermosa esposa y dos niños pequeños. Creí conocer el amor cuando conocí a mi esposa. Pero esos pequeños bebés me robaron el corazón. Por primera vez, la vida de otra persona era más importante que la mía.
Y apostaría que tu madre siente lo mismo por ti y tu hermana. ¿Qué les pasó? Estalló una guerra civil en mi país. Un día estaban luchando cerca de mi pueblo y una granada entró por nuestra ventana. Mi familia era mi vida. Y ese día los perdí frente a mis ojos. ¿Y qué sintió? Dios sabe que no quería vivir más. Culpé a Dios. Lo odiaba. Pero en esos días, en el hospital mientras me recuperaba, vi el amor que los doctores, las enfermeras, los sacerdotes y monjas sentían por los pacientes. Hacían su trabajo con tal alegría. Y me di cuenta de que podía quedarme amargado y resentido con mi ira, o podía reconocer que había un propósito para mi vida. Y tomé esa decisión. Y en ese momento, algo en mí de pronto renació. Y todo el odio que sentía se transformó en amor y en una nueva bendición. Lo hallé en mi nueva vocación. Así que te lo diré otra vez. No sé por qué enfermó tu madre, pero te aseguro que tiene un propósito. Si puedes tener fe en eso, hallarás la paz. Y con el tiempo, hasta la alegría. Doctor Jason, por favor, a cirugía. Doctor Jason, por favor, a cirugía. Bien, aquí está. Siento haberte gritado. Oh, shh. Lo sé, cariño. Te quiero más de lo que imaginas. Están preparando a tu madre para la cirugía. La operación será esta noche. Ella quiere verte. Vamos. Hola, mamá. Hola. Lo siento. No, Mary, perdóname. No quería que todo terminara así. Está bien. Solo hice lo que creí correcto. Mary, te quiero. Te quiero mucho. Lo sé. Y no es cierto que quiera a este bebé más que a ti. Desearía haberte hecho entender eso. ¿Pero por qué no me escuchaste? Sí, te escuché. Pero Dios me hizo elegir y no fue entre tú y tu hermana. No podría haber hecho eso. Dios me pidió que eligiera entre mi vida y la vida de uno de mis bebés. Bueno, Él puede tomar mi vida. Yo soy la madre. Y ustedes son mis hijas. Oh, mi bebé. Pero tú eres mi orgullo y mi alegría. Te quiero, mamá. Te quiero mucho. Yo también te quiero. Dios, por favor, salva a mi mamá y salva a mi hermana. Pero hágase tu voluntad, solo, por favor, permíteme aceptar lo que pase. No te preocupes, estoy aquí. ¿Papá? Disculpe,
Señor Seraph, tiene una nueva y hermosa hija. Acerca de su esposa, con toda la sangre que perdió en el parto, no podemos hacer nada más que mitigar el dolor. Lo siento mucho. Hola. Hola, mamá. Hola, cariño. Mamá, la bebé se encuentra bien. Bien. Mary, quiero que elijas el nombre de la bebé. Si te parece bien, ¿qué dices, querido? Eso me parece bien. Hola. Mamá, ¿ves gente aquí? Creo que le están dando mucha medicación. ¿Son ángeles? Mamá, puedes ir con ellos si quieres. Gracias. ¿Estás lista? Oh, seguro. Tenla. Hola. ¿Podemos llevarla a casa? Pasó mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿no? 3 semanas exactamente. Solo 2 cosas más. Una foto y... Lo sé. ¿Ya escogiste uno? Alegría. Jessica Alegría. Es todo un desafío. Esa es la fe, ¿no, papá?